Voy a hablar sobre mácula ahora. La mácula es una parte de la retina. Es la parte más importante de la retina. ¿Por qué? Porque es tu visión central. Entonces, si estás mirando ahora para mis ojos, por ejemplo, la visión central ve mis ojos, la visión periférica ve o que está en el alrededor. Entonces, cuando trabajamos el mácula, estamos trabajando el foco, estamos trabajando la nitidez, ¿sí? Tiene muchas células aquí que ven los detalles. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es degeneración macular o agujero macular o edema macular. Y todos esos tres problemas son resueltos con ejercicios. Entonces, aumento de circulación. Se hace estimulación para la mácula. Se modifica y mejora el foco trabajando con el iris y también con el cristalino. Entonces vas a tener mejor visión central. Mismo con problemas genéticos como dolencia de Stargardt, por ejemplo. Tengo muchos pacientes, muchos alumnos que mejoraron la visión central. ¿Por qué? Porque lo estímulo para las células es lo que vas a hacer a funcionar, a volver a funcionar las células que tuvieron algún tipo de degeneración, principalmente por falta de uso. Sí, falta de uso. Pero, ¿por qué piensas que la degeneración macular ocurre generalmente en personas con más de 60, 50, 70 años? Sí, es falta de uso. Son personas que no miran mucho los detalles, que no ven más los colores de la vida. Estás muy, muy relacionado a cuestiones emocionales también. La falta de alegría, la falta de ánimo, ¿sí? Para vivir la vida, para tener los objetivos de la vida. Eso estás muy conectado con la salud de la mácula. Y un truco para mejorar tu mácula es mirar los detalles. Tengo un video en mi canal de YouTube también que hace exactamente este ejercicio. Mira los detalles. Mira los detalles de tu mano, mira los detalles de tus ojos. Se queda mirando sin prisa, parpadeando, sin gafas. Mira los detalles de algo coloreado, de algo bello de tu casa, una pintura, algo de tipo. Porque es una forma de exactamente estimular esta región. Voy a mostrar algunos casos que han mejorado de generación macular. Uno de ellos quiero hablar específicamente, que es un caso muy interesante, que es un caso de Mario Bunder. Mario Bunder es el único hombre de esta pantalla, ¿sí? Este hombre llegó hasta mí con muchos problemas visuales, principalmente de generación y edema macular. Yo ya había hecho 33 inyecciones en los ojos. 33 inyecciones en los ojos, sí. Yo no hice ninguna inyección en mis ojos, pero imagino cómo debe de ser, ¿sí? Entonces, llegó hasta mí con un edema muy grave macular. Hoy no necesita más inyecciones. Muchas de esas personas también utilizaban las inyecciones y hoy no necesitan más. Personas con más edad, personas que tengo alumnos con más de 90 años que volvieron a ver, volvieron a hacer las actividades diarias, las actividades de artísticas como pintura, actividades con línea, con tecido, algo de tipo. Entonces, actividades manuales volvieron a hacer porque recuperaron la visión central, ¿sí? Y con dolencias genéticas también. Muchos casos de dolencia de Stargardt, quien tiene dolencia de Stargardt, ¿sabes o cuánto es difícil la visión central, perder a pérdida de la visión central? Estas personas se recuperaron de esto, ¿sí? Vuelvo a ver aquí para vos. Aquí, volví. Entonces tiene que trabajar aquí, mirando los detalles y aumentando la circulación de la sangre aquí.